Hola de nuevo y bienvenidos a la partida resubida, regrabada de Mario Kart Double Dash para GameCube, pero ahora en español. Voy a subir de nuevo este juego, pero en español, en la región PAL, como había dicho en el video de que se regraba. Bueno, comencemos. En 50 centímetros cúbicos voy a regrabar. Tengo el modo espejo desbloqueado de todos los personajes. Voy a elegir a Mario y a Luigi. Bien. En esta primera parte, resubida, va a ser regrabada en la Copa Champiñón. Empezamos en Circuito Luigi. Bueno, disfruten el video. Sí, tengo todos los personajes desbloqueados en este juego. A Toad, ahí a Toadette, y también a Floro Piraña y al Ribú. Toma, buen arranque. Sí, como ven, ahora lo estoy jugando en PAL. Y bueno, descubrí que la región PAL es bastante mejor que NTSC. Ya me acostumbré a la región PAL. Y sí, quise regrabar este juego porque bueno... Para que no se pregunten por qué los juegos de GameCube casi los subo en español. Para que no se pregunten y me digan por qué los juegos los subís en español y el Mario Kart Double Dash en inglés. Yo no quiero responder esa pregunta, eso sí. Por eso lo regrabo, este juego. Lo hago para que no... Y también, bueno, en inglés así es... Es una cagada el juego en inglés, que lo haya subido en español. ¡Ay! ¡Maldito rayo! ¡Ay! Sin 50 centímetros cúbicos va a ser esta parte. ¡Uy! El huevo de Yoshi. Se me pega. Es el mejor Mario Kart que sacó Nintendo, es este. Uy, otra vez el rayo me pegó. Ay, maldito plátano. En segundo lugar van Yoshi y Virgo. Bien. Primera victoria. Primero voy. No, siguiente circuito. A ver. Playa Peach. Bueno, el anterior circuito Luigi reaparece en Mario Kart DS. Playa Peach reaparece en Mario Kart Wii. Que bueno, Mario Kart Wii próximamente, muy pronto, voy a subir una partida en 50 centímetros cúbicos. Uy, nos pasó bebé Mario y bebé Luigi.
jugando bien un poco a esta pista fácil. Toma. Toma Floro Piraña y Raigu. Si para desbloquear a los personajes a Toad y a Toadette hay que ganar la copa especial en 100 centímetros cúbicos. Para desbloquear a Floro Piraña y al Raigu hay que ganar las primeras tres copas en modo espejo. Y sí, solo me falta cambiar la pantalla al título de este juego. Ya salió Mario Kart 8 para Wii U. Que bueno, cuando tenga Wii U me lo voy a comprar, Mario Kart 8, obvio. Está vendiendo bien Mario Kart 8, la verdad. Bueno, este es el segundo juego más vendido de GameCube, el Double Dash. Mario Kart Double Dash. Olé. Esas conchas verdes. La bocina. Ay, no los vi, los plátanos. Las bananas. Bien. Siguiente circuito. ¿Ahora? Parque Bebé. Esta pista la aparece en Mario Kart DS. También. Las pistas, creo que el circuito de Bebé Mario y Bebé Luigi. Buena arranque. Toma. Luigi Virgo. Tan 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 tan. La música es buena. Tan 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 tan. La música va cambiando de tono. La pista más corta. Y si es de 7 vueltas, el Parque Bebé, porque es la pista de menor longitud. ¡Ay! ¡Toma! Quería Bebé Mario. ¡Ay! Se escucha la música completa en PAL. En NTSC. Se puede jugar en NTSC este juego, pero ahora ya, como ya me acostumbré a la región PAL, juego más en PAL a los juegos. Cuidado. Un chon suelto. Bien. Uy, no puedo atender. Bueno, ahí gané. No voy a tener el teléfono, hoy siempre me llaman cuando grabo. Ahora, siguiente pista, desierto psicoseco.
Dale, deja de sonar. Ahí está. Bueno, el desierto seco seco, donde aparece en Mario Kart 8. Esta pista. Mario Kart 8 volvió a esta pista. ¡Ay! Cuarto lugar, detrás van toadito a ellos. Sí, pero en el Mario Kart 8, desierto seco seco es diferente, porque bueno, desaparecen los remolinos, los eliminaron. Y además, en la última, en la recta final, hay un oasis, lo cambiaron. Pasó de ser el desierto, solo falta que pase a ser el desierto seco seco, pase a llamarse desierto mojado. Sería diferente el desierto, porque Mario Kart 8 no aparece el desierto seco seco así con un oasis. Además, el desierto seco seco fue sacado el nombre del juego Paper Mario de Nintendo 64. Lo que sorpresa, tiramos también. Los juegos de GameCube ahora los juego en PAL, porque bueno, el televisor que tengo es un televisor multinorma, el televisor que uso para jugar es multinorma, la verdad. Estamos llevando a la delantera. Estamos lejos de los demás. Cuidado. Ah, no me hundí. Mejor. Bueno, en el Mario Kart que juego mejor es en el Mario Kart Wii. Es el mejor, el que juego mejor. Bien. Dale. Bien, gané la ceremonia de premios. Gracias, Peach. En segundo lugar quedaron Yoshi Birlo, y en tercero Floro Piraña y Reibu. Bueno, espero que les haya gustado esta copa. Voy a subir la copa Flor en la siguiente parte. Nos vemos. Chao.